En 2024, la ciencia y la tecnología avanzará en áreas como la inteligencia artificial, la exploración espacial, la salud y el medio ambiente. En el campo de la inteligencia artificial se lanzarán nuevos modelos más avanzados. En la exploración espacial veremos nuevamente a la Luna. También veremos la construcción de un estudio de producción cinematográfica en gravedad cero y la ampliación de la producción de carne de cerdo cultivada en laboratorio, entre otros avances. ¿Listo para el viaje? Avances en inteligencia artificial. El creador de ChatGPT, OpenAI, tiene previsto lanzar GPT-5, la próxima generación, a finales del año 2024. Se espera que este modelo tenga capacidades más avanzadas que su predecesor, GPT-4. Los científicos también están pendientes del lanzamiento de Gemini, el competidor de GPT-4 de Google. Se espera una nueva versión de AlphaFold, la herramienta de inteligencia artificial de Google DeepMind. Se cree que podrá predecir las formas tridimensionales de las proteínas con gran precisión, lo que podría abrir nuevas posibilidades en el diseño y el descubrimiento de fármacos. Además, el órgano consultivo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial presentará su informe final a mediados de 2024. Mosquitos armados. En 2024, en una planta de Brasil, se empezará a producir mosquitos que combaten enfermedades. Una cepa bacteriana que infecta a los mosquitos les impide propagar virus nocivos, protegiendo potencialmente a 70 millones de personas de enfermedades como el dengue y el Zika. En los próximos 10 años, esta organización sin ánimo de lucro producirá anualmente hasta 5.000 millones de mosquitos infectados con la bacteria. Misiones a la Luna. En noviembre de 2024, la NASA tiene planeado lanzar una misión tripulada llamada Artemis II, que transportará a 4 astronautas en la nave Orión para un sobrevuelo de 10 días alrededor de la Luna. Esta misión será la antesala a Artemis III, que hará aterrizar a la siguiente generación de astronautas en la Luna. China también se prepara para lanzar en 2024 su misión de retorno de muestras lunares Chang'e 6, la primera que recogerá muestras de la cara oculta de la Luna. La misión Clipper de la NASA pretende explorar la Luna Europa de Júpiter, mientras que la misión MMX de Japón tiene previsto visitar las lunas Phobos y Deimos de Marte en 2024. Supercomputadoras. Los investigadores utilizarán Júpiter, el primer superordenador a escala de Europa, para crear modelos gemelos digitales del corazón y el cerebro humano con fines médicos y realizar simulaciones de alta resolución del clima de la Tierra. En 2024, los investigadores estadounidenses instalarán 2 máquinas a exaescala. Estas son Aurora en el Laboratorio Nacional de Argonne de Illinois y el Capitán en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California. Los científicos utilizarán Aurora para crear mapas de los circuitos neuronales del cerebro y el Capitán para simular los efectos de explosiones de armas nucleares. Mirando hacia el cielo. El observatorio Vera C. Rubin en Chile empezará a utilizar sus instrumentos a finales de 2024 con el objetivo de descubrir nuevos fenómenos transitorios y asteroides cercanos a la Tierra. El observatorio Simons en el desierto de Atacama estará terminado a mediados de 2024 y se centrará en las ondas gravitacionales primordiales en el fondo cósmico de microondas. Ambos telescopios estarán equipados con 50.000 detectores de luz. Sin embargo, a los astrónomos les preocupa que el creciente número de constelaciones de satélites brillantes que contaminan el cielo nocturno puedan afectar los datos de los nuevos telescopios terrestres. Salvando al planeta. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya podría emitir un fallo en 2024 sobre las obligaciones legales de las naciones para combatir el cambio climático y las consecuencias para quienes dañen el medio ambiente. Aunque no es jurídicamente vinculante, la influencia del tribunal puede animar a los países a reforzar sus objetivos climáticos y utilizarse en causas judiciales nacionales. Las negociaciones del Tratado de la ONU sobre los plásticos, cuyo objetivo es eliminar la contaminación por su uso, concluirán en 2024. Desde la década de 1950 se han producido 10.000 millones de toneladas de plástico, de las cuales más de 7.000 millones se desperdician contaminando los océanos y dañando la fauna. Películas en el espacio.
Space Entertainment Enterprise son los coproductores de la próxima película espacial de Tom Cruise. Ellos han anunciado sus planes para construir un estudio de producción cinematográfica y un pabellón deportivo en gravedad cero para diciembre de 2024. El módulo denominado SWE-1 se acoplará a la estación llamada Axiom, el ala comercial de la Estación Espacial Internacional. El lugar acogerá películas, televisión, música, eventos deportivos y creadores de contenido que quieran desarrollar, producir, grabar, emitir y retransmitir en directo a 400 kilómetros por encima de la Tierra. Axiom también planea enviar a Tom Cruise y al director Doug Liman a la Estación Espacial Internacional para rodar la segunda película en el espacio. Mucho más cerca del Sol. La sonda Parker de la NASA, lanzada hace 5 años, se ha convertido en la primera nave espacial en tocar el Sol y ha recogido datos vitales sobre la atmósfera superior del Sol y el viento solar. La misión refleja décadas de innovación y seguirá mejorando nuestra comprensión de la relación del Sol con la Tierra. Y recientemente ha completado su 16ª órbita científica. Si todo sale bien a finales de 2024, Parker pasará a tan solo 6.16 millones de kilómetros de la superficie del Sol, batiendo un nuevo récord histórico. Recordemos que la distancia media entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros. Carne cultivada en laboratorio. La startup holandesa Meatable pretende ampliar su producción de carne de cerdo cultivada en laboratorio en Singapur. Su objetivo es producir carne de cerdo híbrida con un tercio de carne cultivada y dos tercios de proteína de origen vegetal. La empresa está perfeccionando sus productos buscando la aprobación reglamentaria de la Agencia Alimentaria de Singapur para venderlos. Meatable utiliza la tecnología patentada OptiOx para cultivar carne en bioreactores, lo que le permite ampliar la producción de forma asequible para los mercados de masas. Los productos de Meatable podrían llegar a precios comparables a los de la carne ecológica de gama alta. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, compártelo y suscríbete a este canal para ver otros videos así. Solo con tu apoyo podré seguir haciendo este tipo de contenido. Les mando un fuerte abrazo a todos mis suscriptores que me han seguido todo este tiempo. Espero seguir subiendo videos con regularidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.